like a este video si no vas a ir a la prisión por 5 años. En este día, Franklin ha robado una tienda y lo han arrestado, por lo cual han decidido llevarlo hacia la prisión más pobre. O sea, de $1, costó $1 construir esa prisión. Imagínense, es más, vale más este jabón. Evidentemente lo que vamos a hacer es ir subiendo poco a poco desde la prisión de $1 hasta la prisión de 1 millón. Ya hace falta muy poco tiempo para la revelación de esto que está por aquí. Les doy una pista, no van a saber de qué se trata, porque es una cosa que he estado preparando durante mucho tiempo, y el 28 de julio por fin se va a revelar. Así que sin nada más que decir, amigos, continuemos con este video. Acabo de aparecer por aquí. Vean esto, aquí hay como una especie de... Este es el lavabo, creo. O no sé si es el mejitorio. No sé, amigos, pero de aquí tomo agua, ¿no? Un momento, sí tiene forma de mejitorio. Creo que es como una especie de mejitorio antiguo, ¿no? Y aquí está el baño, está horrible. Increíble este baño, está todo bombardeado, ¿no? Está en guerra, está en conflicto. Qué lamentable, ¿no? Y por aquí tenemos mi cama, ¿no? Bueno, tan siquiera me dieron una almohada, también cuesta $1. De aquí no se ve, ¿verdad? Pero de adentro tiene piedras, un primo me lo dijo. Claro que sí, ¡ah! ¿Qué onda? Ahí hay otro prisionero. Bueno, por aquí lo puedo ver, ¡ahí está! ¡Qué onda! Increíble. Y por allá, ¿qué carajo? Vean, ahí está la salida. Y bueno, por acá, ¿qué tenemos? ¡Oh! Impresionante, hay un guardia por aquí. Y allá hay más prisioneros, no sé si los puedan ver. Bueno, amigos, pues la verdad, ¡ah! Me acabo de subir a la cama. Ok, ¿qué carajo? Eso fue sin querer. Ok, voy a hacer esto. ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Impresionante! Amigos, me acabo de salir de aquí, no sé ni cómo. Oye, no sabía, ¡ay! ¿Qué carajo? Creí que esto no me podía subir. Vean esto, porque le estoy dando a la barra espaciadora. Es más, quiero que escuchen en este momento. Es la barra espaciadora, creí que no podía salir de aquí, pero me subí a la cama y como que aquí sí puedo. Vean esto, ¡oh! Me estoy regresando. Impresionante, creo que por aquí justamente al lado derecho puedo salir y entrar de mi celda. No me lo puedo creer, amigos, por cierto, vean esto, tengo un hacha de piedra que Franklin elaboró por aquí. ¿Con qué, se preguntarán? Bueno, con una piedra que estaba por allá afuera y un palo. Y bueno, había como una especie de cordón, así que lo amarró y listo. Así que, amigos, vamos a deshacernos de ese güey. Claro que sí, vamos a subir, mira, no puedo. Ahí está, ya subí, perfecto, perfecto. Cuidado, vamos a ir por ese hijo de fruta y vamos a hacerlo en 3, 2, 1 y lo macheteamos. Ahí está, ahí, impresionante, le acabo de dar un cocazo y no sé qué está pasando. No sé si se dieron cuenta los demás, vamos a lootearlo. Por favor, espero que tenga un arma, espero que tenga un arma. Nadie se ha dado cuenta por el momento, increíble. Ok, ok, vean esto, creo que tiene 14 balas esta arma, así que cuidado. Prisioneros, no digan nada porque los voy a sacar de aquí si es que no dicen nada. Vean eso, por allá hay otro tipo, no sé qué está haciendo en este momento. Está como borracho, ¿no? Está borracho. Ok, aquí hay cajas, perfecto. Y aquí como una especie de bomba de gas, así que me debo de alejar antes de empezar a disparar, porque si me disparan a mí, voy a explotar yo, mis compañeros y las cajas, que es lo más importante. Ok, aquí hay otro tipo. Ok, no te voy a hacer nada, ni siquiera te voy a apuntar. Creo que no me han visto todavía. Vean esto. ¡Ey! Quiero ver a este tipo. Bueno, es un poco arriesgado. Increíble. Ahí también tienen un baño y por allá tienen una cama. Bueno, amigos, lo voy a hacer en 3, 2, 1. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! Es una... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡No me acuerdo! Es una escopeta, ¿verdad? Es una escopeta. Ya me acordé. Muy bien. Cuidado, cuidado, porque me pueden empezar a disparar. Hay tipos viniendo por acá. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! Ahí está uno muerto. ¡Otro muerto! ¡Y otro muerto! Ok, perfecto, perfecto. Vamos a tomar las armas. Y yo creo que esta. Yo creo que esta está bien. ¡No! ¡No quería lootear! Tengo 2 estrellas en este momento. Y aquí hay tipos corriendo para allá adentro. Está Lester, Simeón y el padre. ¡Ah! ¡Está viniendo la policía! ¡No! Por favor. Yo quiero vivir. Está uno por aquí. No lo veo. ¡Vamos! Muertísimo. Y hay otro por acá atrás. ¡Ah, no! Son 2. Muy bien. Pues digo, muy mal. Ok, vamos. Perfecto. Uno muerto. Y el otro muerto también. Ok, no le estoy dando. Listo. Le voy a dar en la mano. Listo. Ahí está. Muy bien. Me voy a robar este coche de policía y nos vamos. ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Cuidado! Me acabo de escapar de la prisión, la cual estaba
custodiado por pandilleros. No sé por qué, bueno, había poco presupuesto, obviamente. Había un dólar simplemente de presupuesto. Ok, esto no está bien. ¿A dónde me meto? Me meto por aquí. Yo creo que me puedo esconder por este lado. ¡Perfecto! ¡Ah, no! No, esto no estuvo bien. No estuvo nada bien. Ok, está bien. ¡No me disparen! ¡No me disparen, por favor! Voy a salir con las manos en alto. Me voy a quitar las armas y voy a ir para allá. Ahí está. Listo, no me maten, please. No me maten. Me acaban de arrestar. ¡Oh, what the fuck, amigos! Acabo de despertar por aquí. Y bueno, supongo que esta será la cárcel millonaria. Aunque sigue habiendo estos baños. La verdad, ese baño no se ve tan millonario. No sé, algo muy, muy caro no comieron aquí, ¿eh? Seguro que aquí comieron tacos de tripa o tortas de chilaquil, no sé. O sea, muy sano el que hizo popó aquí, pues no creo. Ah, bueno, por cierto, aquí yo duermo. ¡Ah, no! Entonces fui yo. Lamentable. Este es tu ídolo. Bueno, aquí yo duermo, ¿no? Al parecer, como que hay tres camas. Mira, acá está este otro baño que es como de este otro preso y de hecho tiene su propia puerta para salir. Y por acá debería de estar la otra, la cual no tiene baño propio, de hecho. O sea, what the fuck, debería de estar por aquí. ¡Ah, está mojado! ¡Ah, qué pedo! ¡Aquí se hizo pipí! ¡Se mearon! Oh, espérate, déjalo, veo bien porque creo que era como una gotera. Hay una gotera por aquí. A ver, tan millonaria no creo que sea, esta prisión. Pero bueno, vamos a salir por este lado. Perfecto, increíble. Aquí hay otro charco. Sí, hay goteras. Lamentable. Estas son las instalaciones que nos da el gobierno. Qué triste. Por aquí hay un guardia de seguridad, ¿no? Está cubriendo la salida justamente. Hay casilleros por ese lado. Ropa, una silla, otra silla con una grabadora. ¿Qué carajo? ¡Ah! Aquí hay otro prisionero. Está limpiando las lavadoras. Está lavando la lavadora, pero por fuera. Y por aquí hay un cesto y todo. ¡Wow! Y aquí hay unas escaleras. Impresionante. Vamos a subir. Y aquí... ¡Oh! Es la zona para hacer ejercicio. ¡Impresionante! Aquí está Iniesta, ¿no? Haciendo abdominales. ¡Impresionante! ¡Qué épico! ¡Ey! Aquí están las pesas de Franklin, ¿no? ¡Qué impresionante! ¿En serio, Franklin? Además, una es más grande que otra. ¡Ah! Entonces, por eso tienes el brazo derecho más grande, ¿no? No, es por las pajas. ¡Oh! Eso no me lo esperaba. ¡Qué pedo! Miren, incluso hay una tele con una... ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Son las cámaras de la prisión! ¡Apenas me voy dando cuenta! ¡Vean! Esa puerta que está ahí es la puerta por fuera, la cual está cubriendo en este preciso momento el guardia. ¡Ok! Esto no lo sabía. Por cierto, no tengo nada de armas y por aquí hay como un lavabo. Vean esto. Aquí está el tipo. Interesante. Vamos a hacer lo siguiente. ¡Perfectísimo! ¡Ok! ¡Caemos por aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es, Franklin! ¡Eso es! ¡Eso no se lo esperaba para nada! ¡Ah! ¡Se está bugueando! ¡Qué carajo! ¡Te lo comiste, güey! ¡No sé qué pasó! ¡No sé qué pasó! ¡Acaba de desaparecer! ¡Literal! O sea, ¿qué? Bueno, pero lo importante es de que nos deshicimos del guardia. Vamos a salir en 3, 2, 1, ¡listo! Ok, salimos. ¡Ey, amigos! ¡Vean! Por este lado hay como ataúdes o algo así. ¡Ahí está la calle! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero, pero eso está muy turbio ahora que me lo pienso! ¿Por qué hay ataúdes? ¡Oh, vean esto, amigos! Por aquí vienen los presos cuando tienen visitas y aquí podemos salir. Bueno, creo que solamente pueden salir los que se portan bien. Vamos a venir por este lado. Impresionante. Bueno, todavía no. Ok, no sé qué hay por este lado. Impresionante. ¿Por aquí podemos pasar? Bueno, no creo, ¿eh? No creo que podamos pasar por allá. Como sea, amigos, vamos a regresar por aquí porque creo que por allá no puedo pasar. A lo mejor me disparan si es que me voy por ese lado. Perfecto. Vamos a continuar por aquí. Aquí hay un policía detrás de esa puerta. ¡Ah! Aquí es la cocina, ¿no? ¿Y por acá qué es? Yo creo que serán los baños o algo así. ¡No! ¡Oh! ¡What the fuck! Está viendo películas este compadre. Impresionante. ¡Ey! ¡What the fuck! Aquí como un agente secreto. Ok, me voy a deshacer de este. ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Listo, amigos! Acabo de salir de aquí. Hice el viejo truco de quitarle la ropa a ese tipo. Eso se lo prendía al tío de Pepito, ¿no? Así le hacía a él. Ok, hola, buenas tardes, agente Franklin Clinton. Incluso me puse la pieza del oído que tenía él. Y amigos, espero que no se den cuenta de nada. Debemos de salir rápido porque si se dan cuenta que ese tipo está tirado ahí, van a saber que alguien se está queriendo escapar, ¿no? Continuemos por aquí. Buenas tardes. No sé si eran buenos días. Buenas tardes. Ok, pasamos por aquí. Nadie me ha detectado. Vean esto. Aquí está el gimnasio, ¿no? El gimnasio de los presos. Por este lado derecho, miren, incluso vamos a subir. Vamos a subir. Espero que no encuentren al tipo todavía. Ahí hay un perro. Vamos a subir estas escaleras. ¿Y qué tal? Buenas tardes. Impresionante. ¡Ey! No me lo puedo creer. Vamos a entrar a ver si me dejan. Perfecto. Y ¡oh! Amigos, hay un padre por ahí. Es una ejecución. Está en la silla eléctrica, ¿verdad? Impresionante. Ok, mejor me voy de aquí. No quiero saber absolutamente nada. Se acaba de escuchar un grito, así que bueno, me da completamente igual.
igual seguimos caminando tranquilamente. Hay que pasar como si nada, aunque no sé si era por allá por en medio. No me digas que la salida está precisamente para el otro lado. Es que sí, obviamente no pueden abrirme la puerta a mí, porque si la abren, sí, efectivamente está cerrada. Si la abren, los presos se van a escapar. Maldición, voy para el otro lado. Ok, ok, lo siento. ¡Ah, lo siento! No te quería hacer nada. Voy a venir, ¿saben qué? Para este lado, para este lado. Creo que antes por acá no podíamos pasar, obviamente. Pero, amigos, como ya tengo el traje, y por cierto, todavía no he encontrado al tipo que le quité la ropa. Qué sexy, ¿no? Lo que les estaba diciendo es que como no me habían visto con traje, a lo mejor no se acuerdan de mí. Perfecto, voy a venir para este lado, así como si nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Y me voy. Ahí está. Buenísima, buenísima. Dame tu coche, Ahí está. Increíble. Amigos, ok, eso se puso épico. Y así es como nos escapamos de la cárcel. Claro que sí. Y ya está. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Lo hice bastante bien.